La pelea entre la cantante Noella y su madre se puso seria. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que los golpes se dieron en redes sociales. Noella compartió una captura de pantalla de un mensaje que supuestamente le envió su mamá, Yolanda Monge, en donde la señora asegura que Noella es bipolar y no quiere pedir ayuda profesional. Y la cantante le respondió, a estas alturas, no me queda más que pedirle públicamente que nos deje en paz, que se preocupe por subsanar su vergüenza pública de haber enviado cornuda públicamente del depredador sexual que fue su marido y cómplice. ¿Qué pasó? La intérprete denunció en 2007 a Topi Mameri, el fallecido productor y ejecutivo de televisión, asegurando que la violó cuando ella se encontraba promocionando su disco en 2003. La cantante habría denunciado que su madre nunca la ayudó durante el proceso que vivió. Tras el asunto de la captura de pantalla, Noella subió una imagen con su suegra Silvia Prado, que fue, según ella, una figura maternal que le enseñó de verdad la tabla de valores. Y siguió, seguir apretando el botón de seguirme diciendo bipolar y sugiriendo que necesito un psiquiatra, no puede ya a estas alturas borrar su culpa y su complicidad. ¿Me duele? Sí, me duele el haber perdido 18 años de mi vida llorando por alguien que nunca corrigió, que nunca será capaz de aceptar sus delitos, sus culpas y asumir su responsabilidad. Noella con su suegra. Decirme loca ya no te salva de no ser la abusadora y cómplice que fuiste toda la vida. Solo quienes dependen de ti o viven de ti, te apoyan. El mundo ya sabe quién eres, y no darse cuenta, eso sí es estar enferma. Hasta nunca, Yolanda. Perdonada estás, mas nunca volverás a tocarme. Diosito está conmigo. Con información de las estrellas y Pinovelas. Precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10. www.premo.com